Degullar, ¿no? Degullar, degullar. Degullar. Estas son hortensias, otras hortensias, camelios, estos son tomates, pimentos, otros pimentos. Vale. Es un edificio muy grande que tiene tres naves. En ellas véndense cosas. Cada una de las naves está dedicada a una cosa diferente. Aquí en esta primera nave hay un poco de todo, ¿vale? Aquí. A ver, fijarme. Tú sabes leer, o sea que mira de arriba. Mira de arriba. Desapareceu a gorra. Mira, que lle pasará ahora a gorra? A ver, pensad. Se congelaría. ¿Se congela? Se congela. Oh, sí. Se va a quedar apretadísima. ¡Oh! ¡Hala! ¡Apretadísima! ¡Mira! ¡Hala! ¡A ver, Alicia! ¡Solo una! ¡Solo una! ¡Hala! ¿Para qué apoñas? ¡Qué bueno! Deixa que vexan todos, Alicia, deixa que vexan todos primeiro. Que pasen todos primeiro. Pasa todo. Mirar como quedou a gorra. Mira. Mira que pasa a mano. Damos un aplauso a esta mano. Un aplauso. Gracias. Sí, oye, sí, ya. ¿Cuánto están dando? Este chico tiene una pregunta para mi madre. Después compramos, ¿vale? Vale, ¿de qué más? ¿De vaca? ¿De qué más? Oveja. ¿Oveja? De cerdo. ¿Carne de pescado? Bienvenido, tío. ¡Palo! 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 Muy bien. ¡Palo! ¿El de cerdo? ¿Churrasco? ¿Callos? E de un e de outro animal que veu Bran ali nunha xaula? Que animal biches na xaula? Criollos. O que animal biches que ten as orellas así moi longas? E de jabalí? Burro, burro. E de no. Elefante? Vimos un burro. Bran veu uns animales. Coellos, claro. A ver, vimos pisando, a ver, vale. ¿De dónde sale el jamón? ¿De dónde sale? ¡Las vacas!
Algo sé. ¿Y qué parte do porco é o xamón? ¿Qué parte do porco é? Eso é. ¿Y qué pata? ¿La de delante o la de atrás? La de atrás. La de atrás. Las patas gorditas, de atrás, las gorditas. La de atrás. La de adelante es el ratón. Estas otras. Mira, lo que se está enseñando la señora. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? El pie de cerdo. El pie de cerdo. ¿Cómo se llama el pie? ¿Cómo se llaman las tuas? Alicia, ¿cómo se llama? Pues estas son uñas de porco. Están riquísimas. ¿Eso? ¡Qué rico! Esto es lo que pone el rabo. ¡Oh, rabo! Muy bien. Van falta 7 litros de leite. ¡Hola! 7 litros de leite para hacer un queso de 1 kilo. O sea que qué pasada, ¿verdad? María os pregunta en la escuela, ¿cuántos litros de leite van falta? Este, por eso, no puede llevar 8 litros. Mira, 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 ¿Lo de un poquito? ¿Sabes dónde leer esta cantidad? Tal, es más o menos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un kilo. Eso es. 140 gramos. 140 gramos. ¡De seguridad! En el Gales también hay uno. ¡Ah! ¿Entonces para qué estará? Para vigilar. Para vigilar, y si algún se perde, ¿sabes a dónde tienes que ir? Porque hay muchos turistas. Dile de dónde sois. ¿Salongos? Leituga. Mira la de que tomate es más rico. Estos son... Mira, mira, Manuel, ¿qué tenemos aquí? Mira. ¿Qué pasa? ¿Y qué es eso que tenga ahí? Esos puntiños. ¿Y para qué servían? ¿Para qué servían las papilas? Para saber qué. ¿O qué? Para ver lo que sabe, ¿a que sí? Pues la lengua de la vaca también, mira que ven, que vean. ¿Qué marisco, vale? ¿Estás comiendo peces? Dime. ¿A ti qué te parece tu labio? El dinero. No. No nos llega el dinero para llevar percebes hoy. Están riquísimos, pero gusta mucho cogerlos porque están en el que donde hay muchísimas horas. Y por eso cuida tanto. ¿Cuánto es? ¿Sabes? Mira.
ahí está, o anzuelo con que pescaron o peixe, ¿de acuerdo? Mira, ves el anzuelo. ¿Ves el anzuelo? ¿Por qué unos se pescan con anzuelo y otros se pescan con redes? ¿Ves? Es un pincho. Un es de arrastre y otro es de pincho. Mira que nos gocen tantas cosas. ¡Ay, que me mude! ¡Qué bien! Sí. ¡Qué ricas! ¡Cruda, pelada, ¡22 plátanos! A ver, ¿cuánto pesa? 22 plátanos. Que temos que mirar que nos cheguen os cartos, Sí, porque vos decides que te des visitinhas, pero eu non vexo nada, A ver, canto pesa, preguntadelle canto pesa. 4,760 kilos. Bueno! Venga, Lina! Cantos son varios de ser? 1, 2, 3, 4, 5... Un manoso, no sé. Un manoso nos chega. Este non entenden de crisis. Non é millón de edad. É un kilo de cereita, sí. Unhas que estén moi ricas, verdad? E moi maduriñas.